ganar, si bien por momentos se pudo jugar bien. Entre los primeros 20 y 25 minutos del primer tiempo, el equipo pudo encontrar los espacios, pudo encontrar los movimientos que pretende el técnico. Bueno, después ellos en dos o tres pelotas paradas a favor nuestro casi nos convierten de contra, y bueno, eso es lo que hay que ir achicando para tratar de achicar el margen de error. El segundo tiempo el equipo encontró el gol, y bueno, a partir de ahí ellos se vinieron, nosotros por miedo por ahí a que nos conviertan y un poco el cansancio nos metimos un poco atrás, pero bueno, lo importante fue que se ganó, que se empezó ganando, y bueno, ahora iremos a Córdoba a tratar de sacar otra vez los tres puntos. En lo personal, ¿cómo te sentiste en cuanto al ensamble dentro del equipo con este mediocampo, siendo doble 5 con Escobar? Bien, adaptándome a lo que son mis nuevos compañeros, a lo que es el clima en Corriente, a lo que es la divisional, un poco de todo, pero dentro de todo bastante bien, contento porque pude jugar otra vez 90 minutos después de mucho tiempo. Hacía mucho tiempo no jugaba 90 minutos, pero bueno. Terminé cansado, pero era lógico, y bueno, como te dije, lo importante acá es que el equipo ganó y seguramente partido tras partido vamos a ir mejorando para encontrar el funcionamiento que todos pretendemos. Si bien hiciste toda la pretemporada acá, ¿cómo fue jugar hoy un partido oficial con el calorcito? Bravo, pero bueno, sí, la verdad que lo llevé bastante bien, pero bueno, cuesta adaptarse, cuesta el calor, no solo para los equipos que vienen, sino también para nosotros, así que nada, trataremos de adaptarnos lo más rápido para, como te dije, tratar de encontrar el funcionamiento que pretende el técnico para el equipo.